Bueno, vamos a conversar. Tenemos vía telefónica la posibilidad de establecer contacto con el ingeniero Daniel Franco, que es director de mantenimiento de la vía pública en un contexto de inicio del fin de semana con lluvia, según el servicio meteorológico, ¿no? Igual que la que pasamos ayer. ¿Cómo le va, Franco? Muy buenos días. Gracias por atendernos, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Queremos conversar sobre cómo hacer como vecinos para ayudar un poquito cuando tenemos un pronóstico como este, ¿no? Con el de lluvias y cómo está trabajando en ese contexto, preparándose, ¿no? El gobierno de la ciudad. Bueno, primero es fundamental pedirle a los vecinos su colaboración en cuanto a que observen. Fundamentalmente, cada vecino se tiene que observar lo que es el frente de su inmueble, ¿no? O sea, fundamentalmente si vive en el lugar, ¿no? Para ver si están todo su desagüe interno también, si la cuneta frente a su casa por ahí no está obstruida con algún elemento exterior, digamos. Entonces, de esa manera nos ayuda a nosotros para que no puedan haber complicaciones en el momento que caigan lluvias grandes, ¿no? Simplemente es, la municipalidad no puede llegar a todos los lugares porque es inmensa la cantidad de metros lineales que tenemos de cuneta a cielo abierto y de desagües pluviales. Entonces, en eso nos pueden ayudar bastante los vecinos para que simplemente observen frente a sus casas y vean qué pueden obstruir su desagüe, ¿no? Y también, lógicamente, ver la parte interna de sus casas, la salida de los desagües de los patios del fondo, que salen generalmente con una cañería hacia las cunetas. Bueno, ver las rejillas, si están todas bien, si no están obstruidas, si no hay ningún elemento que puedan obstruir y ocasionar después inconvenientes, ¿no? Internos en la casa, porque si el agua que cae al patio no accede a las bocas de desagüe, a las cámaras que después lo llevan hacia la zanja o hacia el conducto de desagüe, lógicamente que eso se llena y después ingresa en los domicilios, ¿no? Claro, bueno, parece fácil, ¿no? El hecho de que cuando llueve y de manera, bueno, muy, muy intensa, uno lo primero que hace o escucha que lo primero que hace la gente por ahí es decir, bueno, ¿qué están haciendo? Que los desagües están tapados, ¿no? Se Sí. pudo ver en algunos barrios un trabajo previo, digo, con el tema de Sí, estuvimos cuneteo, ¿cómo trabajando, lo hicieron? Sí. estuvimos trabajando bastante en distintos barrios Ajá. donde fueron más afectados, ¿no? El caso, por ejemplo, del barrio Itatí 2, hicimos todo lo que es un desagüe pluvial en lo que es limpieza de cunetas a cielo abierto, en los pasajes internos, después sobre una calle Sergio Godoy, que es dentro del barrio Itatí 2, que descarga sobre unos zanjones que están frente al. Entre la montada y la policía de cadete, bueno, todo ese sector estamos trabajando, todavía no hemos concluido, pero sí hemos hecho las limpiezas generales con cuadrillas, con máquinas retroexcavadoras, haciendo todo lo que es el desmalezado, sacando todo el barro interno de lo que son las cunetas a cielo abierto y bueno, y los zanjones principales que van y descargan en el zanjón que está entre la montada y la policía de cadete, ¿no es cierto? Entonces, ese sector estuvimos ahí, estuvimos también en la zona de procrear en lo que es la Avenida Italia, en la Avenida Italia, que es donde va el puente de madera, también con la excavadora estuvimos limpiando uno de los lados de la cuneta que descargan ahí en el zanjón también, donde pasa el puente de madera, que ese zanjón lo lleva y también pasa por detrás de lo que es la montada y todo ese sector, entonces estuvimos limpiando también. Bueno, así en distintos barrios donde se complican bastante la situación cuando llueve, ¿no? Haciendo lo que es limpieza de desagüe de cunetas, ¿no? Claro, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo se organizan a la hora de decir vamos a esta sección a prepararnos para lo que viene? Bueno, primero es fundamental la secuela de la lluvia grande, ¿no? Yo como digamos, guía tengo lo que es lo que quedó de la lluvia más grande que fue la de 155 milímetros. Entonces, en función de dónde fue perjudicial, digamos, y dónde se quedó mucho tiempo estancada el agua, entonces en ese sector estamos trabajando. Estuvimos ahí justamente el barrio El Amanecer, el Procrear, que fueron los lugares más complicados porque el agua en sí, por la Avenida Italia, quedó totalmente estancada, cosa que tenemos todavía inconveniente ahí porque es muy baja la zona de lo que es la Avenida Italia llegando hacia el puente de madera, entonces cuesta que acceda el agua, digamos, de lo que viene por la Avenida Italia y que descargue en el zanjón ahí donde está ese puente.
Entonces, ese es un trabajo pendiente. Ahora, yo recién estuve temprano también esta mañana y tenía otra vez un poco de agua ahí la avenida Italia, está totalmente clausurada. Entonces, ahí es donde estamos queriendo inclusive hacer una limpieza completa del zanjón desde lo que es en toda su línea, en todo su largo, digamos, con una máquina excavadora que la estamos tratando de conseguir con una máquina que se llaman de brazo largo, que es la que se extiende y se puede limpiar en todo el largo de ese zanjón que va, tiene un recorrido desde el barrio San Andrés, va, pasa lo que es la Alicia Moro Justo, pasa entre la montada, va al costado del polideportivo y va por la avenida Los Pioneros y descarga en lo que es el zanjón de la avenida 28 de junio. Esa es la zona más crítica que podemos decir que está un poquito más complicada. Y también el lote 111, porque todo lo que desagua el Pucú cuando llueve grande desborda, entonces todo lo que es 111, lo que es el 12 de octubre, lo que es Sagrado Corazón, se complica mucho porque queda mucha agua estancada, porque al ser grande la lluvia desborda lo que es el Pucú, entonces eso hace de que estos barrios no descarguen al zanjón que lo lleva al riacho Pucú. Entonces, por ahí también vamos a ver, la idea es hacer una limpieza más general, meter máquinas más grandes para tratar de ver dónde, si hay alguna obstrucción o si hay algún elemento que está impidiendo de que el escurrimiento sea más de mayor caudal, ¿no? Pero sí se observa que es bastante el volumen de agua de la última lluvia grande y eso hizo que desborde el San Juan, capaz que por también la capacidad del riacho, ¿no? Claro, así que estamos todos con ese, con esa, que son las zonas más críticas que yo observé. Yo digamos, todo lo que es el 111, lo que es el Procrear, lo que es el Amanecer, fueron situaciones más críticas, porque después, viendo en otros lados, digamos, no he observado tanta agua como a ese sector. Si bien, o al menos donde tardó más en escurrirse, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en lo que es esa zona que les mencioné anteriormente, más el Itatí 2, que también descarga por enfrente de la policía de cadete, ¿entienden? Y va y descarga el mismo zanjón de donde descarga porque al Amanecer y todo eso. Entonces también costó escurrirse el agua, entonces también por eso nosotros estuvimos trabajando intensamente también en lo que es el Itatí 2, ¿no? Para que ver ahí también tratar de ver si de alguna manera podemos facilitar más rápido el escurrimiento con la limpieza de las cunetas y los desagües, los cruces de calle, ¿no? Todo ese sector es, al menos yo recorriendo, vi que es más crítica, que es la zona de Procrear, el lote 111, Procrear, el Amanecer, Itatí 2, que estuvieron más complicados, ¿no? Y que el agua quedó mucho más estancado, ¿no? Claro. Bueno, importante toda la descripción que nos está haciendo sobre todo, bueno, porque por ahí uno ve o se queja o se acuerda el día que llueve y por ahí no entiende que es un proceso, todo el tiempo están en la calle. Se trata de ese día, sino también la previa de todos los días en los que se puede trabajar bien. Claro, lógicamente nosotros vamos en función de cuáles son, como le dije anteriormente, los lugares más críticos y vamos viendo, vamos y observamos dónde puede ser el problema, ¿no? Pero no obstante eso, cuando la lluvia sabemos perfectamente, tampoco es una excusa, pero es la realidad de que una lluvia grande a cualquier ciudad le complica mucho, porque si nosotros vemos que para la lluvia y pasa una hora, se va todo el agua, ¿no es cierto? Pero después hay que observar dónde realmente quedó estancado el agua. Entonces, si el agua no escurrió en ese proceso, en ese lugar, donde habiendo escurrido en todas las otras zonas críticas de la ciudad, quiere decir que ahí hay un problema de obstrucción. Entonces, eso es lo que nosotros observamos y después vamos y atacamos en ese lugar donde realmente quedó estancada el agua, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bueno, Franco, esta es la época en la que se supone ya vamos a intensificar el clima con el tema de las lluvias, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener unos días más, estamos por entrar en mayo, que es un mes también bastante complicado, porque justamente estamos en la estación de otoño, ¿no es cierto?, donde vamos a, como era, a tener llovinita. En realidad nosotros, lo que más nos preocupa son las lluvias intensas, las de grandes caudales, ¿no?, porque cuando hace, digamos, las temperaturas son elevadas, eso hace que se generen lluvias grandes y, bueno, aparentemente ahora, en la estación que estamos, todo lo que es este mes de mayo, junio, vamos a tener, sí, lluvias chiquititas, finas, pero que generan barro. Bueno, ahí no vamos a tener inconveniente
en cuanto a lo que es desagües pluviales, pero sí vamos a tener inconvenientes lo que es son calles de tierra, porque las calles de tierra, si bien cuando las lluvias no son grandes, no nos perjudican la lluvia en cuanto a anegamiento de las casas, pero sí nos perjudican en el trazado de las calles de tierra. Entonces, ahí otro tema que le pido paciencia a los vecinos. Estamos tratando de que nos dé, o sea, en realidad vamos atacando a distintos barrios, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos y estamos recuperando todo lo que es un barrio, llueve y de vuelta está en las mismas condiciones. A ver, yo esta mañana temprano, por ejemplo, pasé por una zona acá en Villa Rosario, donde ayer estuvimos trabajando en la calle, unos baches re importantes, estuvimos recuperando una calle de tierra, quedó bastante linda, y hoy pasé y estaba de vuelta todo deteriorado, ¿viste? Entonces, esa es la paciencia que le pido a los vecinos también, que entiendan de que al ser calle de tierra, y digamos, nuestro trabajo podemos dejar en condiciones, pero también le pido a los vecinos que cuiden. Si es una calle de tierra donde se recuperó, se perfiló, se rellenó, y bueno, que no entren vehículos grandes, que entren lo menos pesados para generar menos huella, ¿no? Porque un vehículo grande con ruedas grandes genera huellas muy importantes, muy grandes, que después se transforman en baches muy importantes. Entonces, lógicamente, el vecino que tiene su vehículo y vive enfrente de una calle de tierra, y lógicamente tiene que salir a trabajar, ¿no? Tiene que salir en su vehículo personal particular. Pero otra cosa es que ingrese un camión de volcador de gran porte. Entonces, ahí estamos rompiendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rompiendo. Ni nosotros que estamos trabajando con camiones y con retroexcavadoras, vamos a los lugares, los barrios, a hacer un cuneteo, por ejemplo. Porque vamos y al final arreglamos la cuneta, pero rompemos toda la calle. Entonces, preferimos salir a juntar escombros, que después no sirve para rellenar las calles, y no salir y meternos en un barrio porque queremos hacer un cuneteo. Arreglamos la cuneta y rompemos toda la calle. Entonces, más vale, en ese sentido, le pido más cuidado a los vecinos, que si pueden utilizar su medio de movilidad particular, privado, que no sea tan grande, ni que genere tantos perjuicios, ni perjuicios grandes, ni huellones grandes dentro de la traza de las calles de donde hay barro, ¿no? Claro. Bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? Lo dejamos seguir trabajando, tienen una agenda pesada este fin de semana. Sí, estamos, ojalá que la lluvia sea de esta manera, que no sea grande, muy intensa, y bueno, eso nos permite a nosotros también estar un poco, digamos, que no sea tan complicada la cosa, ¿no? Bueno, seguimos con nuestra actividad diaria, siempre y cuando, como le dije recién, en los lugares donde podamos ingresar. Los lugares donde está barroso, no vamos a ingresar porque vamos a romper, claro, más de lo que estamos. Claro, hay que cuidar lo que se tiene, tal cual. Gracias por la comunicación. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga un lindo día, hasta luego. Bueno, nos contaba, es bueno ir actualizándonos porque vamos a tener días, se supone, según el Servicio Meteorológico Nacional, complicados con el agua. Y bueno, mostrar lo que se está haciendo, después también, bueno, cómo se va a actuar en consecuencia, ¿no?